ellos están ávidos de seguir viviendo, en ningún momento quieren morirse, quieren seguir adelante. Y nosotros como que somos los conductores de hacerle realidad ese proyecto que ellos tienen en sus pequeñas cabecitas, que son limitados, pero que lo tienen. Es un proyecto, sobre todo el de este pabellón, que queremos cambiar sobre todo la parte visual, la parte de manejo de los niños. Las camas se construyeron en un inicio así, pues porque no había otra forma de hacerlo, no había de pronto en la cabeza de las personas que lo dirigieron otra forma de que los niños estuvieran más seguros y no se salieran en la noche. De sus cunas. Los proyectos que nosotros tenemos para esto es darle otro manejo, tener otras camas diferentes. Van a ser camas que van a ser mucho más funcionales para el manejo de los niños. Y por qué no, yo me atrevería a decir que el día de mañana podemos hasta quitar todas las barandas para que ellos tengan otra posibilidad de dormir, otra que no sea siempre con estas barandas, sino que aprendan en un futuro a no caerse de la cama, a estar más tranquilitos. Y para eso pues necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Son proyectos que ustedes ya van a llevar en su cabeza, en su corazón. Sonado mucho, no sé si te has fijado, Inma, la lavandería. La lavandería también. Como hay estas dos mujeres, que son niños, han comentado que les cambian de pañal y a veces de ropa también, ¿no? Cada son muy siete veces tiempo. En el día. Ajá. Hay que cambiarles el pañal. Y como hay unas mujeres con un cepillito y la lejía y esto, primero dando una primera y luego una lavandería, sí. Esto me imagino que habrá sistemas, ¿no? Bueno, pues hay equipos con calderas especiales para desinfección, donde entran a un proceso ya más profundo, donde las personas no tendrían que hacer tanto esfuerzo y no habría tanta posibilidad de que se enfermaran, ¿no? Porque se nos enferman bastante el personal. Ustedes confían mucho en la Divina Providencia. Demasiado. Y esto es un ejemplo de Divina Providencia, pero yo creo que es fundamental que nos concienciemos. Son dos aspectos, sí. Y hay tantas, lo que es increíble, los resultados que consiguen, ¿no? Con los medios. La dignidad de estos niños, la limpieza que hay aquí. Sí. Y la dignidad de los niños, es decir, por poco que se avanza. Ajá. Es decir, uno se reconforta, aun cuando es verdad que estamos viendo todas las respuestas que hay que dar a todas las necesidades, que son muchas, pero cuando uno llega dices, pero bueno, dentro además de un entorno tan deprimido como es Santa Cruz también, que es que no podemos olvidar dónde estamos. Sí, sí. Hay veces llegan momentos como ser humano que me siento muy cansado, porque hay momentos muy duros en el hogar, hay momentos que ya uno no sabe qué va a hacer. Pero yo me doy una vuelta por los pabellones y veo la sonrisa de los niños, y ya con eso es suficiente para volver a coger fuerzas y salir a hacer gestión y pedir y tocar puertas. Es eso. Y otra cosa mucho más fuerte es que yo veo a cada uno de los empleados y a todas las personas que están aquí alrededor, y eso me llena mucho más de compromiso y de fuerzas para decir, hombre, si esta gente que está ahí, que tiene también sus problemas y todo, están ayudando a mis niños, a los niños, están a diario, ¿por qué no yo tengo que sacar muchas más fuerzas para pedir, para abogar por ellos, para que sigamos teniendo ingresos y podamos seguir sosteniendo el hogar? Que ha llegado momentos en que ha sido muy difícil sostenerlo. Este hogar hubiera sido imposible seguirlo donde no tuviéramos el apoyo de Ayuda en Acción. Han sido todas las personas que rodean esta institución, porque yo la llamo así, esta fundación,
de un corazón muy grande, porque donde no fuera así no tuviéramos la oportunidad de tener también a los niños como los tenemos ahora. Es muy bueno que todo esto se les muestre a la gente que nos ayudan, que nos apoyan, y que le muestren a los que quieran formar parte de este proyecto de amor, porque es un proyecto de amor. De orgullo, es un proyecto de orgullo. Sí, de orgullo, porque claro. Uno ve, yo creo que eso es lo que hay que transmitir, ¿no? Uh-huh. Esa dignidad que hay aquí, evidentemente, con muchas necesidades. Con muchas necesidades, pero es un orgullo. Es que hemos es... sacado por delante la humanidad de los niños. Eso es. Y las ganas de vivir que ellos tienen. Sé que Ayuda en Acción tiene siempre trabajos específicos de 5, 6, 7 años, pero yo sí abogaría por eso, de que nunca se les vaya pasar por la mente irse de nuestro regazo, porque si se llegan a ir sería mucho más duro para nosotros sostener el hogar. Pero sí hago un llamado, reitero, a Ayuda en Acción para que sigan pensando en nosotros y no nos dejen, no nos abandonen, que hasta ahora han estado muy bien con nosotros. Pues este es el tipo de proyecto que a nosotros desde allí muy lejos nos llena de orgullo.